Vuelve a mí. El capítulo se puso demasiado emocionante. Fuimos presentes de un capítulo muy bueno. Terminó con Juanito de una manera muy emocionante. Juanito prácticamente está recuperando la memoria y ya prácticamente tiene un gran avance, pues, con ese proceso, ¿no?, de recuperar su memoria. Y sí, cómo Juanito la recupera, teniendo sueños. Mediante los sueños, Juanito tiene sueños que son recuerdos más que nada, ¿no? Y esta vez, pues, prácticamente vio a su madre, ya que siempre la había visto simplemente simplemente la había escuchado en anteriores sueños, en anteriores recuerdos, más nunca la había visto, y esta vez vio a Nuria. Obviamente, tristemente, no de frente, entonces eso es triste, ¿no? Solo la vio su cuerpo, la vio de espaldas, pero sí escuchó su voz y todo, y dijo: ella es mi mamá. Pero no la recuerda al 100% su cara, si no la habría visto, ¿no? Pero bueno, amigos, fuera de todo eso, vimos que Santiago sigue con la intención de no tener nada que ver con Liana, y eso se agradece, ya que no, pues, se repite como cualquier novela, ¿no?, de que, ay, batean al protagonista y se va con la otra, ¿no? Esto es bueno, solo la cagó cuando tomó, pero bueno. Fuera de todo eso, vimos que en la última escena del avance se puso peligrosa la cosa, se puso intensa. Todo parece indicar que el Chalo dio contra el asesino de su hermana, y quien lo acompañaba era Nuria, y al final de cuentas a Nuria la tenían sometida, pues, mientras le tenían un cuchillo prácticamente en la garganta, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que pasa. Todo parece indicar que el asesino se escapa, pero no sabemos qué le hizo a Nuria, ¿no? Porque sí parece indicar que le hizo algo, pero pues hay que estar pendientes. De igual manera, es la protagonista y no va a morir, y nos tenemos que despreocupar de eso. Pero bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, y mañana mismo les voy a subir los dos últimos capítulos, el capítulo de ayer y el capítulo de hoy. Capítulo doble lo voy a subir, voy a hacer también un resumen y más, para que no se pierdan de todo este contenido que está emocionante.